Amigos peloteros, noticias muy importantes nos llegan desde Guayaquil. El jugador John Jairo Cifuentes se encuentra en negociaciones con el club Sport Emelec y están muy cerca de firmar con este equipo, con el cuadro de Bombillo, que pienso que necesita un delantero, un 9, porque la verdad Pernilla no ha servido para nada. Angulo ha levantado su fútbol, se está convirtiendo en un goleador, pero creo que le falta un poquito más de nivel al cuadro eléctrico. Y eso le vendría a dar John Jairo Cifuentes, que no es un delantero barato, que es un delantero que cuesta y cuesta bastante, pero que es un buen delantero y que lo demostró. John Jairo Cifuentes ha jugado en Juventud Minera, en Macará, en la Universidad Católica, en el Pirámide, y estuvo en el Barcelona hace poco, se negoció, pero no jugó un solo minuto, porque sencillamente Alfaro Moreno no lo quería, no estaba en sus planes, pero José Francisco Ceballos sí, y él lo contrató, pero no lo tuvo en cuenta, obviamente, porque no iba a seguir como presidente. John Jairo Cifuentes tiene 27 años, mide 1,79 m más o menos, buena estatura, una edad perfecta, porque generalmente a los 27, 28 años, tú ya estás en tu plenitud futbolística, ya eres un jugador que ha trajinado, que ya tiene bastante experiencia, entonces 27 años es una muy buena edad. Restará a ver si se llega a concretar o no la vinculación de John Jairo Cifuentes, pero ya les indico, les adelanto que la cosa está muy adelantada y que se podría dar en cualquier momento, así que resta esperar a que se dé la firma, a que se termine de negociar y listo. Como les digo, es una muy buena contratación para el club Sport Emelec, es un refuerzo de calidad, es un jugador que, a ver, entre sus virtudes y sus defectos, no es tan bueno con la cabeza, no es tan bueno de balón aéreo, pero es muy bueno con los pies. Tiene una pequeña habilidad que es el uno contra uno. No regatea, no es que se va a pasarlo al defensa, pero sí se va a generar el espacio suficiente para rematar. Y tiene muy buen remate, te remata de donde quiera. O sea, él puede pegar goles desde más o menos media distancia, de larga distancia o dentro del área. Aparte, su olfato volador también es realmente bueno. Así que restará a ver en qué nivel viene, si es que llega, obviamente. Pero en líneas generales es una buena, muy buena contratación para el club Sport Emelec. Eso es todo, amigos. Yo soy Jeff. No olviden suscribirse, dejar su like y ahí nos vemos. Adiós.